home. ¿Cómo están? Buenas noches, qué bueno que nos están acompañando en este su programa Videa Plataforma y en su especial emisión de Mujeres a Corazón Abierto, amigos. Pues este ya es nuestro quinceavo programa, quince programas con ustedes, amigos y que se nos han ido rapidísimo. A mí me encanta estar pues viendo la cámara, pero sabiendo que ustedes están atrás de ella y con nuestras amigas que cada martes invitamos y yo sé que nos están viendo y escuchando. Les doy las gracias y hoy tenemos pues otra sorpresa como siempre les tenemos y en este caso es algo muy especial, es la presencia de la señora María Teresa Rodríguez Covarrubias, quien está Villagómez, me equivoqué, me equivoqué. Bueno, Villagómez, María Teresa Rodríguez Villagómez y ella nos tiene una sorpresa muy interesante. Vamos a platicar con ella, amigos. Hola, ¿cómo estás, muy María bien, Teresa? Noche. Buenas noches. Bien, qué gusto de estar por aquí. Siéntate. Gracias por la invitación. Pues mira, me da mucho gusto que nos hayas aceptado la invitación. Ya ves que ya me andaba equivocando en tu apellido, pero bueno, esas cosas pasan. suceden, ¿verdad? Sí. Mire, este tú eres una mujer muy importante aquí en la piedad, no sé. Mucha gente te conoce, yo te conocí hace muchos años. Ah, solamente platicamos en una ocasión. Un rato. Así es. ¿Recuerdas? Sí, sí, claro. En tu café. Yo tenía una cafetería por ahí y entonces, pues ahí nos presentaron y platicamos sobre un tema muy interesante de tu vida y de lo que tú has hecho a través de ella. Pero a mí me gustaría que empezáramos platicando, como este programa es a corazón abierto. Pues las mujeres somos muy dadas a los sentimientos, emociones, eh, no sé, a, a todo sacarlo a través del corazón, ¿no? Eh, María Teresa o Maritere, ¿cómo te dicen? Eh, como yo te quiera decir, eh, Tere, Tere, Tere. tere. Bueno, decirme, Tere. Sí. Tere, ¿cómo es de que fue tu infancia? ¿Cuál recuerdo o cuál es el recuerdo más lejano de cuando tú eras niña? que tengas en mente en estos momentos. Ay, caray, tantos años, ¿verdad? ¿Eres de aquí Tan, de La Piedad? Sí. sí, nací aquí en La Piedad, en el sector de La Purísima, en ah, la calle Gavino Ortiz, oh. allí muy cerquita de una paletería, ah. <laughs> por allí que todo el mundo conoce, ¿verdad? Eso es. Eh, conocemos, mejor dicho. Y mi infancia fue, pues, muy bonita. Muy bonita, porque había una tranquilidad muy grande, nuestras tradiciones se disfrutaban Vamos al máximo. Este. Y pues bueno, en, en sí pues fue muy, muy Los bonita. Los juegos. Bonita. Mmm, Los juegos, sí, este no sé por pero, aquel rumbo. ¿En qué te divertías o qué hacías de niña? Mira, nos gustaba ir a las bicicletas que alquilaban allí en la Purísima, en el Jardín ah, de la Purísima. Es, sí, es. ya han transcurrido tantos años. Pero que... no queremos hablar de años así. <laughs> no, sí, claro. Más o menos, qué ¿de gusto. qué año estamos hablando? Estamos hablando de los cincuenta y... Oh, 158, no, oh, ya ha sí, llovido, pero, sí, ya, pero gracias a Dios, gracias a Dios todavía podemos aquí, eh, sí, hacer cosas, movernos Dios, sí. y todo, ¿verdad? Claro. Y nos permitió hacer muchas cosas, nos ha permitido hacer a lo largo y de Y estamos bien la vida. jóvenes. Ah, <risa> 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 y andabas también. por ahí en la Purísima. Sí, en la Purísima, la, mmm, participé mucho en lo de los rosarios, de ofrecer flores, ah. que en aquellos tiempos y, eh, había una huerta allí a, a, a espaldas de donde era el, el hospital civil, sí. y allí comprabas tus flores y luego ya te ibas al, a, al rosario. Oh. Entonces, uh, era fue para muy el tiempo bonito ese día. ¿Cuándo iba a ser la fiesta de la Virgen? Era en el mes de mayo. Ah. En, el mayo eh, en, en el mes de mayo eh, fe, se, se festejaba a la a la Santísima Virgen María, verdad. Ah, y sí. luego en junio al Sagrado Corazón mm -hmm. de Jesús, verdad. Este que así era lo que se nos inculcaba en aquellos en aquellos años. De, sí. de mucha tradición y muy sí. bonito, verdad. Sí, sí. Mira esa huerta que tú estás mencionando. Yo no la conocí. No, pues tú eres de ayer. No. no ¿tú eres no, no. de ayer? Soy también de tu ayer. No. ¿eh? Más o menos ahí vamos. Pero mi madre me platicaba porque ella iba mucho sí. a la purísima Ajá. y hace cuenta que me pintaba así con palabras. Sí. Esa huerta, fíjate muy qué curiosa. Bonita, muy bonita. Y de la ahí buena. le nació el gusto por los árboles frutales, por toda la naturaleza. Claro. Sí. Entonces sí, tú también andabas entonces... por ahí. Sí. <laughs> Ay, qué lindo. Sí, también me tocó conocer ahí. Y pues de hecho seguimos teniendo um, relación con toda, el, porque la gente de, la, de ese sector de la Purísima, pues casi todo el mundo nos conocemos y siguen viviendo gente que, que nos conocemos desde niños. Allí sí. siguen todavía... Vecinos. Vecinos, siendo vecinos, sí. Por allá Aunque es... ya me vine yo un poquito más acá, ¿verdad? A Colonia, México. Ajá. Pero pues nacimos allí donde, donde tú estuviste, ya por allí, en, en Carrillo Puerto, o sea, nos criamos en, en todo ese sector, Carrillo Entonces, Puerto y, y Venustiano Carranza, lo que es ahora Boulevard. Y sí, sabías tú cuando estaba chica que platicaban que salía ahí en el río que un monstruo, que un animal muy grande, que no sé qué. Claro que sí, sí, ya está. ¿Cómo era Había eso? Había gente que se llevaba las canastas de comida con taquitos ah. para sentarse a ver. Eh, pues que tenía sus horas de salir el famoso monstruo. Monstruo, sí, monstruo. Sí, pero después se supo que era todo lo, lo feo que acumulaba el río de, de lirios ya echados, ah, perder, ya estaban echados a perder. Basura, y, y, basura todo eso. y todo eso, sí. Y era lo que se levantaba y a ratos se hundía y la gente decía, no, 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 es que ya no tarde en salir el, el monstruo. Pero no, 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 era, no era tanto, tal. nada más, sí. Es como la imaginación, sí, ¿verdad? Sí, sí, Nos creamos este cosas que no, a veces no fantasiamos, existen. Fantaseamos mucho. Y luego que del padre sin cabeza que salía ahí en la Purísima, que en una misa, según eso, que tocaban o llamaban a misa a medianoche. Y que, bueno, hay mucha eh, leyendas, muchas leyendas. Muchas leyendas, muchas leyendas, sí. Somos ricos en leyendas, en aquí leyendas en, en la piedad, sí. ¿Verdad? Sí. Pues síguenos platicando, ¿tú eres este de una familia muy numerosa? Eh, sí, fuimos 13 hijos. ¡Ay, trece! 13. 13, sí. ¿Y tú fuiste 13, la número qué? La uno, la número uno. ¡Ah! <laughs> la mayor. Mira, la mayor, pues sí. yo también soy la mayor. Ah, también. Llevamos, ah, bueno. La rienda de todo, ¿verdad? De todo, sí, <laughs> sí. ¿Y cómo Entonces, que, cómo te sentías tú con tanta familia, tantos hermanos, tus papás, una familia bonita? Mira, eh, era tan bonito ver la hora de, de la comida, sentarse a la hora de, 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 de comer, eh, pues todos, todos, uno decía una cosa, el otro decía otra, aunque a veces era que, que tenían que regañarnos los papás, ¿verdad? Uh -huh. Porque ya le metías la mano al plato de, del otro y pues sí, es difícil controlar tantos hijos, pero tuve una mamá, que en paz descanse. Tuvo el carácter para pues llevarnos más o menos derechitos Ordenada. Sí, sí, porque más bien era ella la del carácter fuerte que mm. mi papá era el que a veces así un poquito, ay viejita, no, no este eh, no los regañes tanto. Mm. Él fue más paciente mm. con nosotros. Mi mamá era más uh, estricta en sus, en sus órdenes, quería que se cumplieran pues, y, y pues así crecimos. Así la mamá a veces, nos disciplinaba. Era sí. tu mamá en Era lugar mamá. de tu papá. Sí. Pues qué sí. bonito, una familia numerosa, porque pues yo creo que se van ayudando entre los más grandes a los más chiquitos y así como una filita, como una escalerita, ¿no? Pues sí, mira que eh, se comparten muchas cosas, sí. se comparten muchas cosas, ¿verdad? A veces lo que le sucede a un perdón lo que le sucede a uno lo que le sucede al otro pues hay alegrías hay tristezas hay uh -huh. hay de todo, de todo de todo pero en sí es bonita la familia la familia numerosa, numerosa. sí es muy es bello sí. y ahorita ya no más o dos <laughs> sí pues es que la oh. vida está un poquito más difícil ahora ¿verdad? ¿Verdad? Sí. sí. Tere, ¿y luego de qué año nos vas a hablar? Que estamos hablando como del cuando tenías que 12 años o ¿O más chica o más grande? Eh, no, allí tenía ya como unos siete años. seis, tenía siete, siete años. Sí, sí, seis sí, años. Siete, seis, siete años, sí. ¿Andabas en la escuela y todo sí, eso? Sí, sí. ¿Buena alumna? Sí. Más o menos, te soy sincera, más o menos. Más o menos, sí. sí. No, no era muy. O sea, era inquieta, inquieta. A pesar de que tenía una mamá que, que con la pura mirada nos dominaba. Eh, de todas maneras sí era un poquito, ¿Un poquito inquieta, inquieta. Sí, sí. y bueno al ratito van a saber nuestros amigos por qué era inquieta Tere oye pues qué bonito sí. no esa etapa de la niñez de la adolescencia luego ya adolescencia. viene que el pretendiente que los novios etcétera ah. no sé sí. tú eh, a corazón abierto dinos ¿Cuándo uh -huh. fue que te enamoraste por primera vez o, <laughs> o que un chico andaba atrás de ti o qué? Eh, eso pasó hasta secundaria, fíjate, ah. hasta secundaria. Eh, conocí un, compañer, un compañero allí de en primero de secundaria y pues las cosas se dan, ¿verdad? Uh -huh. Y eh, pues yo trataba de estudiar más para que no me viera que que era puesto así. así muy verdad Ajá. atrasadita en el, estudio. en el estudio sí le echaba ganas a, a, al estudio allí sí ya sí, en secundaria en secundaria ¿Sí? y este pues allí tuve mi primer novio cosa de de adolescentes adolescentes ¿verdad? Sí, de algo adolescentes. muy informal sí sí algo informal pero cómo cómo sirve todas las relaciones pues para motivarte no claro que sí Sí, porque te digo, le daba, le echaba ganas al estudio. Al estudio. Sí, no. porque si no me hubiera quedado. Pues, Qué importante es de... la motivación, Tere. Ay, 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 es tan importante. Qué barbaridad. No, puedes hacer muchas cosas cuando no estás motivada. Uh -huh. Puedes hacer muchas cosas. Y siempre hay que estar buscando eh, el motivarte también tú misma, ¿no? Sí, claro. Porque la vida en sí es. es eh, actualmente. Pues es difícil, sí. es difícil en el aspecto que ya no se vive la, con la tranquilidad que, que teníamos antes, ¿verdad? Uh -huh. Pero pues de uno depende también buscar la cosa de cómo salir, cómo ¿no? sí, 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 brincar barreras y piedras Esas. y piedritas y piedrotas sí, sí. y de todo, <laughs> de ¿no? todo, sí. sí, sí es cierto. Sí, sí. Entonces sí. Tere, te pues tú bien inquieta. ¿Y qué sí. estudiaste? ¿Si estudiaste algo? Okay. Eh, estudié, mira, secundaria y dos años de preparatoria. Ah, preparatoria llena sí, aquel tiempo. En, en ese tiempo era un poquito difícil. Me costó mucho eh, terminar la secundaria. Uh -huh. Porque, pues, los abuelitos eran los que intervenían por ahí. Mucho. Y decían, no, pues, para qué se va a preparar si, si se va a casar. Uh -huh. Y después el estudio, ¿para qué le va a servir? Uh -huh. Pero, perdón. Mi mamá, como te digo, ella siempre tuvo esa visión de que, de que la mujer debía prepararse, uh -huh. porque decía: es que no sabe si algún día le falta su esposo, eh, algo puede pasar que se quede ella, ella sola. sola. Entonces, la mujer necesita estar preparada. Uh -huh. Y en ese aspecto, mi mamá nos, nos apoyó mucho: ah, nos mira. apoyó mucho a las mujeres, eh, sobre todo a las mujeres, y a los hombrecitos, pues los mandaba a que aprendieran cosas de, de hombres pero al mismo tiempo también les, les eh, pedía que estudiaran. Sí, porque en aquella época, me imagino, pues, casi eh, había muy pocas escuelas. Eh, sí, y yo secundaria la vine a hacer en México, ah, en, en Ciudad México. de México, sí. ¿Y la prepa sí. también? En, en, en lo que es la, la en, perdón, la prepa en México, en México, y la secundaria aquí, ah, la secundaria sí. sí la hice aquí. Porque sí se me hizo raro que hubiera prepa en aquellos años aquí. No, yo me, fue en México que ¿En México? sí. Ya cuando me fui yo a, a vivir un tiempo a México, Ajá. allá hice dos años de, de, pero sí había una prepa aquí. Acuérdate sí, a ver. sí que incluso hasta hasta llevaban. Yo no recuerdo, no, para no mentirte no recuerdo no recuerdo cómo se llamaba, pero me, a mí me llamaba mucho la atención que en ese tiempo les enseñaban griego y latín. Ah, griego y latín. Griego, griego y latín. Vas a ver un día voy a investigar. A ver qué prepara la que había. Eh, ay, ¿cuál ¿Sí? sería? Yo y no me llamaba acuerdo. mucho la atención eso, ese detalle. De, ay, griego y latín. ¿Algún día yo podré aprender? O sea, se me hacía cosa del otro mundo, la verdad. A ver, ahí, ¿cuántos años tenías? No, allí ya tenía, eran, ahora verás, eran 15 años. 15, 15 16 años. Cuando andabas estudiando la prepa. No, terminé la, terminé la secundaria, no, prepa yo ya, me, ya cuando me fui yo a, a este a México, yo ya tenía 19 años, 19 ya años. la hice yo ya grande, pero fue porque decía yo, sí, yo no me quiero quedar así nada más con la pura secundaria, secundaria. aunque tenía que, álgebra, trigonometría sí, y todas ay, esas cosas. Química, física. Química, sí, uh -huh. era, era un poquito difícil para mí porque no te creas que soy tan buena para que las fórmulas, los números, todo eso. Me gustaba el inglés, me gustaba eh, pues otras, otras uh, materias. Uh -huh. Pero pues sí le sufrí un poquito, eh. Si sí sí. le sufrí un poquito a, a lo que es uh, uh, las, las materias. Sí. Pero, ¿terminaste tu preparatoria? Nada más dos años, eran tres. Ajá. Eran tres. Ya sí. en ese tiempo eran tres. Bueno, pues ya fue Sí, Algo, después ¿no? hice cursos de, hice cursos de enfermería, corte y confección, uh -huh. cocina, varios cursos que, uh -huh. que hice también uh -huh. y pues sí, sí, me ha gustado estar ocupada. Y después en qué te ocupaste? Pues en es... el amor. Después, ah. <risa> 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 después de, <laughs> después de la preparatoria. De la preparatoria. Sí. No, fíjate que pues fue cuando ya me, me fui a México que ya empecé a a la cuestión de toros. ¡Ay, esa es la sorpresa! ¡Ay, ay, ay dije... Oye, pero sí. antes de hablar de ese tema, Ajá. quiero saber, así a corazón abierto, si ¿sí eras soltera todavía? Cuando me fui de, a México? Sí, dieci, 19 años, estás diciendo, cuando haces dos años. Sí, de prepa. sí, sí, estaba soltera. soltera. Sí, sí, yo estaba soltera. Y, y bueno. Eh, saliste de la prepa y luego luego te encaminaste hacia ciertos caminos de la torería. Bueno, eh, mira, eh, esto de, la, de los toros yo lo llevo desde niña. A ver, Tere, me esperas tantito <laughs> sí, porque sí. quiero ah. decirle a nuestros amigos que Tere, yo no sé si si haya sido la única mujer torera piedadense y esa era la sorpresa y esa es la sorpresa sí, sí, sí. porque estamos frente a una mujer piedadense que toreo, que fue torera. Ella nos va a platicar todo este asunto, pero a mí se me hace pues de una valentía en primer lugar muy grande y de una pues seguridad en sí misma y de que algo raro realmente, porque pues yo no sé si en aquel tiempo haya habido toros aquí en La Piedad o tú te quedaste ahí en México. ¿Cómo estuvo eso? Mira, cuando yo hice, hice primaria, eh, yo estuve en el Colegio México, mm. ahí por atrás de la parroquia, la calle Ocampo. Mm, atrás de la parroquia, sí. no. El Pirul que le dicen la calle del Pirul. Ah, sí, Ocampo. Sí. Eh, los primeros, me, me regreso un poquito para decirte el por qué. Sí, cómo Este, no. eh, me nació, nació en ti. Eh, eso de, 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 de la fiesta brava en mí. Eh, siempre que iba a ver bailables y que yo sabía que era un baile español, que era un baile flamenco, pues yo luego me apuntaba. ¿Quién va a querer salir a, en ese bailable? No, pues la primera. Uh -huh. Era, era la que levantaba la mano. Luego llegaba yo a la casa y me decía mi mamá, ah, le decía yo, mamá, me escogieron para, para un bailable, ¿otra vez tú vas a bailar? Ajá. Pues sí, mamá, dijo la, la maestra que, que teníamos que participar en un bailable. Entonces, tanto escuché música española. Uh -huh. y, oh. y en ese tiempo había corridas de toros por televisión. Ay, sí. Con un cronista, Pepe Alameda. Pe Uy, uh, sí, yo me acuerdo de Lo recuerdo, sí. Que posteriormente él me hizo una entrevista en Ciudad de México en el, ah. en el, en el periódico Excelsior. Qué orgullo. Tengo recortes de los periódicos cuando de cuando él me Me entrevistó allá en Ciudad Ay, de México. Nada más. ¿Sí? Entonces, te digo, veía muchos Toros en televisión los domingos. Uh -huh. Me gustaba mucho el baile flamenco. Y en casa con mi papá siempre le dio por tener mucha música española. Uh -huh. Bueno, eh, eh, te, te, lleva un orden esto, por eso me, me regresé. Sí. Discúlpame. Y ya estamos hablando de qué año más o menos. Estamos hablando ya ahorita, eh, eso era en los... Iba a entrar En la a los, época de cuáles toreros o qué. No, esto fue, esto fue en, ah, ah, o sea, las corridas de toros, que había? Sí. No, pues eran aquellos de, 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 de los tiempos Ay, de Ay, porque yo me de enamoré de Paco Camino, ah, ¿no te acuerdas sí, de Paco Camino, sí, el español? Sí. Paco Camino, este, eh, Manzanares, mm. ¿cómo se llamaba? Ya me Eloy, me Cavazos, otro. Eloy Cavazos. Eloy eh, Cavazos, Curro Rivera. Martínez, Curro uh, Rivera. Sí, sí. este, el, los Armilla, pero mm. ya esos son más acá, cuando a mí me... Cuando a mí me tocó eh, ver eh, el, en televisión esas corridas de toros con Pepe Alameda, que te digo como cronista, eso era cuando eh, todavía estaba en primaria. Y ahora ahí le vamos a dejar. Sí, bueno. Amigos, está bien interesante esta charla con Tere Rodríguez. Villa por Gómez. Villa Gómez. <laughs> no me sabía su segundo apellido. Volvemos al ratito. Ya volvimos, amigos, y estamos nuevamente en Videa Plataforma en su programa favorito. Díganme que sí. Mujeres a corazón abierto. Y tenemos a María Teresa Otere Rodríguez, que nos está platicando bien sabroso sobre su afición tan especial pues siendo ella mujer, mujer torera. ¿Y luego quién qué íbamos? A ver. Que, que un... la época de los toreros, ya cuando tú empezaste que sí. a torear, bueno, que te vino de la infancia, desde la infancia tú todo este te ya invitaban sentí. a sentías sentí eso, de... ¿no? Bailabas mucho flamenco y todo esto sí. en la escuela y te empezó a gustar. Y ya, este, pues cuando tú estabas de grande, pues empezaste a, a hacerlo. ¿Cómo fue? Sí, mira, eh, después ya cuando empecé a trabajar, eso tenía yo 18 años, empecé a trabajar por allí en un lugar atrás del mercado, uh -huh. en una distribuidora de cerveza. Ajá. Y empecé a tener trato con toreros. Porque Por. se empezaron a dar corridas de toros a beneficio del cuerpo de bomberos aquí en de aquí piedad. de la piedad, sí. El señor López Arce, ah. que en paz descanse el señor, este fue el que inició. Eh, eh, retomó otra vez este la, la, la fiesta brava porque en los años 50s dicen que se dieron corridas de toros sí, que hubo hubo varios toreros muy famosos, famosos? de ese entonces, también sí. mi mamá me platicaba eh, ¿Sí? pero que esto era pasando el puente eh, no. no, donde ¿dónde? está el lienzo charro eh, ah. para abajo quedan todavía algunas eh, pues ruinas de lo que fue una plaza de toros allí, sí Ay, amigos, hay que ir ¿Sí? a ver. <laughs> sí. No, no un poquito eso. más abajo de donde está el lienzo Charro. Sí. Allí era la plaza de toros. Ah. Y yo me di cuenta por un torero colombiano que, eh, eh, que vino a torear aquí a La Piedad. O sea que también ya como te, que te llegaron hasta las personas. Pues todo que, fue cuadrando, fíjate. Todo fue todo cuadrando. Todo fue cuadrando, sí. Eh, entonces te digo que yo, yo trabajaba en esa distribuidora. distribuidora y había una cierta cantidad para proporcionarles publicidad a los toreros. Entonces, fue tanto el trato y tanto asistir a los toros, que bueno, yo tenía que estar pendiente cuando, cuando, des, cuando de este, de, ¿cómo se llama? descargaban los toros en los corrales de lienzo charro, eh, a la hora de, del sorteo, a ver qué toro le tocaba a los, a los toreros. Eh, porque me dejaban este hasta pases para que regalara yo a las personas aficionadas. Mm. Nosotros les dábamos la publicidad y ellos nos dejaban algo de boletería para regalar. Mira. Entonces tanto fue el estar uh, tratando con, con todas estas personas, con todos estos toreros, que un día le pregunté a, a uno de los toros que venía, a Manolo Fuentes. Le dije, oye, Manolo, sería muy difícil para una mujer. Torear. Dice, pues yo creo que no. Y luego le digo, pero pues se necesita mucho valor. Dice, no, con un poquito de valor, mucho entrenamiento, mucha decisión y pues muchas ganas. Dice que bueno, entonces yo todas las noches era estar acariciando esa. Esa cosa bonita, no ese pensamiento que tenía desde yo, yo algún día podré. Ahí te va otra que también te voy a contar. En ese tiempo también era presidenta del Comité Pro Bomberos. Ah. Yo inicié lo que es el, junto con el cuerpo de bomberos, lo que es el actual cuerpo de bomberos Oye, de aquí de la ciudad. Por piedra. eso se te tiene tanto cariño también. <laughs> no, no, pues hay que hacer cosas. Que queden, ¿verdad? Allí. Cuando, si se puede hacer cosas eh, buenas que puedan servirle a la sociedad, pues hay que hacerlas. Uh -huh. Y hay que hacerlas con gusto, porque vieras qué gusto tenía yo salir a, con mi botecito a hacer colectas para beneficio de, del cuerpo de bomberos. Uh -huh. eh, entonces, decía yo, ahorita es el momento. Si yo puedo salirle a un toro siendo presidenta del comité femenil, ¿Va a ir mucha gente a la plaza si yo, si yo me presentara a torear? Sí. Entonces, dije yo, va a haber dinero para que, para que para se que... compre lo que se ocupa para los bomberos sí. que pues, apagaban los, los incendios a cubetadas de agua, los pobres. Ay, no había con que, qué, pues, sí. ¿verdad? Entonces... Pues ya les comenté yo al, a, a, a los integrantes del cuerpo de, de bomberos, comandante, en ese tiempo estaba don Lalo Sánchez en paz descanse, oh, el sí, capitán Romero, no. don Chava Naranjo en paz descanse también, sí. señor López Arceo. Les dije, pues ¿cómo ven, quisiera torear, pero ¿cómo es posible que quieras torear? No, pues que sí, bueno, en la próxima. Sí. Pero, Ay, ¿pero cómo y, ¿Y cómo sin le entrenarte? voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Mande? Sin entrenarte. Mire. No, no, ahí va. Entonces <laughs> cuando me dicen que sí, dice sí, la próxima vas a torear, la próxima vez que haya festejo taurino aquí, dije bueno, pero mientras me tengo que preparar, corrí a buscar a Manolo Sánchez, un gran torero de aquí de La Piedad. Oh, ¿Tú sí. recuerdas a, a la familia Sánchez, de la familia Sánchez, uh, Sánchez sí. Ruiz? Sí, que sí, tanto sí. apoyo tuve de ellos, de Doña Emilita, de Enrique, mm, del Coco. Mm. Pues de todos ellos El me apoyaron, muy conocido, ¿verdad? sí, sí, pues Pulbolista. como fue portero de la Piedad, sí. del equipo de la Piedad, en aquellos, aquellos años. años. Pero hija. yo tuve mucho apoyo de ellos. Bueno, fui a la casa de Manolo, le dije quiero torear, pero no sé torear, Me puede dar usted unas lecciones? Ay hija, pero sí te vas a animar, sí, claro que sí. Pero qué necesito? Dice pues necesitas un capote, una muleta. Le digo y de dónde la saco? <laughs> Dice, pues, vas a ver, me improvisó él, se puso a cortarla, almidonarla, porque debe de llevar cuerpo el capote y la muleta. Me hizo favor de prestarme un ayudado de madera, un ayudado es... ¿Es lo que se le mete abajo de...? Uno es el palillo, en el que ah. montas la, la muleta, oh. pero algo que es una imitación del estoque. Oh. ¿Sí? Del estoque sí. de matar. Mm. Es, una, una, es una espada falsa, pues, mm. de madera. Mm. Y mientras estás toreando, pues esa lo haces con esa o con una espada de un ayudado de aluminio. Uh -huh. Entonces, pues sí, me dio las lecciones, eh, me puso todo lo que necesitaba, eh, mandé a hacer mi, mi traje de, traje campero, uh -huh. o sea, con bota, con Fuera chaquetilla. De luces. ¿Mandé? ¿No era de luces? No, no era de luces, no. Era casi siempre Toria con campero. Ah, campero. Sí, con campero. Nada más en una ocasión vestí el traje de luces. Sí. Pero el, el era traje campero con bota y cordobés. Uh -huh. Entonces, pues, se llegó el día. Y para esto, ah. ¿sí? ¿Puedo continuar? Ay. Sí, ¿cómo no? <laughs> este, pues, se llegan las entrevistas y un apoyo más llega. Todo me llegó. ¿Todo me llegó solito? Llegó la señora Rosita Kick, a Ajá. quien les agradezco mucho a la familia Viña, que me estuvieron apoyando en la cuestión eh, publicitaria en el, uh -huh. en el periódico. Siempre, siempre estaban al pendiente de dónde iba a torear, cómo me había ido y publicaban uh -huh. eh, el evento, uh -huh. ¿verdad? Y cómo había salido después del evento. Entonces, pues bueno, ya se hizo la publicidad y toda la cosa. Y pues se llegó el día de salirle al toro. A ver, ¿pero dónde te llevaron a prepararte? No, 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 eso fue de salón. No, no, yo no había visto la cara de ningún toro. De ningún toro, no ni no, de no. ningún espacio así no. parecido a una plaza mm, mm, de toros. El terreno donde vivía Manolo Sánchez se prestaba. Era ah, muy grande. Eso es. Muy grande. Y él, con unos pitones. Ajá. me embestía, ah, hacía sí, las sí. veces de toro, uh -huh. sí, o sea, tenía mucho conocimiento sí, Manuel. tenía te mucho entiendo. conocimiento, entonces empecé a entrenar así, pues así me fue la, la, la primera vez, luego luego recibí un, ah, un no golpe muy bueno, sí, y era un becerrito, ¿eh? era un becerrito, pero igual te puede matar un toro grande que un becerrito, sí, pues sí. igual, igual depende, te puede matar, son peligrosos, pega, ¿también? sí, sí. Y luego, luego, ese ese y, día. ¿Y no te, qué y, sentías aquí dentro? Oh, tu corazón. Papá, papá. Mira, sentí mucho coraje. Porque dije, es por falta de, de, de entrenamiento. Yo tengo la culpa. Pero es que debí te golpeó? En el muslo derecho. Oh. Eh, fue un puntazo. Híjole. Un puntazo. Sí, que tuvieron que abrir para extraer todo lo que había, había allí. Sí, sí. Porque no con medicamento nada más así no se podía. Entonces, este, pues, todo el mundo decía, no, ya con eso ya se va a quitar de los toros. Pues no, fíjate que no. No. Me empecé a entrenar, pero ya en serio. Ya empecé a entrenar. Tanto que Manolo Sánchez me, me improvisó un toro de madera. Para que yo estuviera entrando a matar, y allí te cuento que entrenaba eh, matando, pues eh, 100, 200 entradas a matar. Era, era cansado, ah, caray. era cansado. Pero le agarré lo que le dicen en el medio taurino, le agarré el tranquillo, uh -huh. o sea, a matar los toros. Uh -huh. Cuando toreaba, que eran, que eran a muerte los toros, porque muchas, muchos festivales se toreaban, eh, o sea, los que yo toreé eran a la usanza portuguesa, no se matan los toros, ah. ni se ni se pican. En, en Portugal no. No, se hace en eso? Portugal no. Uno. Oye, ¿Qué qué bien? No, en Portugal que sería una opción para la fiesta brava aquí, ¿no? Que, sí, que no se qué? matara, que no se lastime tanto los toros. Yo también estoy de acuerdo en eso. Porque mucha gente ya en contra de eso. Sí, que se divierta la gente, sí, que se le dé la oportunidad al toro y y, y y y no lo lastimarían tanto. No y si no lo sí, sacrifiquen tanto. Eso es. Así. Pues Yo amigos, estoy de acuerdo sí, es una oportunidad. <laughs> ¿Y luego? Entonces, pues uh, era, te digo, duro el entrenamiento. Esto es una disciplina muy dura. Para las personas que piensan que, que esto es pura pachanga, no. Es muy duro, muy difícil, muy difícil. Pues, claro. Porque hay que disciplinarte a dormir temprano. Yo me perdí muchos bailes. <laughs> De muchos novios. Ándele, ah, ahí estamos hablando sí. ya del amorcito. De, de, de novios, sí, sí, sí. ¿Es toreros? ¿No tuviste no, novios toreros? Nada más uno. Un, ¿Quién? un novio torero. Bueno, dos, porque mi esposo también es torero. También era sí. Es torero, era torero. Eh, ya es torero retirado. Ah, sí, torero, torero retirado. Retirado sí, también. Sí. ¿Cristiano? Este, no, colombiano. Ah, bueno, es que es colombiano, colombiano por eso te fuiste sí. a vivir a Colombia, Ajá, que es sí. otra de las cosas. Sí. Um, bueno, entonces este, pues sí, el, 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 sí como, como torera, pues sí veía los, 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 los toreros y todo, pero ¿sabes qué? Que yo siempre quería tener una, una barrerita entre toreros y la torera. Uh -huh. Porque solamente así te puedes ganar el respeto de de los compañeros porque o sea, no te que, creas que todos están a favor de, mejor dicho, muy pocos son los que están a favor de que una mujer torea sí. torea, entonces es, es difícil estar en ese medio, o sea ¿Y que te tenías así un poquito alejada, ah, un poquito alejada, sí yo, después de, las, de, la, de los festejos, siempre se reúnen todos los toreros para comentar cómo estuvo el evento, eh, que la cena, que alguien toca la guitarra, el otro baila flamenco, otro uh -huh. declama y toda esa cosa. Pero la cena, lo poquito que se podía y vámonos. Porque así era mi, mi estilo, pues, de, uh -huh. de estar allí, ¿verdad? Eh, lo menos que se pudiera con ellos, nada más a la hora de, del sorteo, salirle al toro. Y terminar y vámonos para tu casa. Nunca me. Eh, pues mis papás eh. me acompañaban en algunas ocasiones, otras veces a alguno de mis hermanos. Siempre fui acompañada de Manolo y de alguno de mis hermanos o, o la familia, si se podía, toda Va, sí, la familia, ¿verdad? Entonces te digo que eh, temprano había que levantarse a nadar a la quinta. A las seis de la mañana yo estaba nadando en la quinta. De seis a siete, una hora, porque tenía que tener mis tiempos. Medidos. a las siete y media llegaba con manolo para que nos fuéramos al lienzo charro a entrenar de salón a las nueve y media me bajaba a la, a la um, unidad deportiva a las tres de la tarde estaba entrenando frontón de mano para tener ah, yo fuerza en mi muñeca y no había con quién iba a entrenar más que con el equipo de la comisión federal de electricidad de ese tiempo Sí, porque había que estar para tus reflejos y fuerza en la muñeca y, y pues poderte sí, mover no, no, no. ágilmente, ¿verdad? Todo lo que ignora lo, uno ¿sí? de lo que es, hacen sí. los toreros. ¿O Así cómo se entrenan. Mucho, mucho entrenamiento. Uh -huh. Mucho entrenamiento. Y eso es lo que te da la seguridad uh -huh. para salirle al toro. Uh -huh. Entonces, cuando ya estuve yo más o menos no al 100, más uh -huh. o menos bien entrenada, me llega una invita invitación de, de ese... Ay, ¿Cómo se llama? Ayotlán. Mm. ¿Tú habrás escuchado del día de campo que se hace allí? No, en el Caracol. Son varios cerros los que están alrededor de ese ruedo. Mm. ¿Sí? Están alrededor de ese ruedo. Mm -hmm. eh, yo no te sé decir con exactitud cuántas personas, pero se calcula. Alrededor de 90 mil personas ¡Ah! ¡Ah! ¿Sí? Ah. Es, es este, eh, grupos musicales, mariachis, eh, bandas, norteño eh, De todo tipo de música escuchas ¿Y hay torres? Este? Cabalgatas, sí Me tocó alternar con un matador de toros retirado De apellido, de, tenía el apodo de el Nayarit Porque era de Nayarit y Mira con, lo que nos llegó Ay, que no llegó. Ay, Dice este, Livia Rodríguez de Merced, California. Dice aquí Merced, California. Livia Rodríguez, hermana de Tere. Livia. Lidia, ah, es que ah, me es Lili, pusieron. mi hermana. Ay, ah, hermana. Sí. Qué gusto. Dice saludos y felicitaciones por la entrevista y estoy muy orgullosa de ella. De ti. Gracias, claro, de todo lo que has logrado, ¿eh? Ay, qué bonito. Uh, hablando rana. de motivaciones. Sí, ¿verdad? Oye, pues qué lindo. Creo que nos va a dar para otro programa. ¿Quieres venir la próxima? ¿Y qué tal si se nos enfada nuestro público? No, ¿verdad? Porque aquí tiene hasta un estoque que en el próximo programa nos va a mostrar. Y luego le vamos a decir, párate y dinos cómo, ¿sí? ¿Cómo toreabas? Ahí te inventas una, un, una capa. Ay, sí, ¿verdad? <laughs> Amigos, bueno. por ah. hoy fue todo, pero la próxima semana ya, ya quedamos, ¿eh? Ustedes son testigos de que vuelve Tere María Teresa Rodríguez Villagómez. Gómez. Villa Gómez, Villa Gómez. <laughs> Ah. Amigos, Videa Plataforma, en su programa, Mujeres a Corazón Abierto. Y así... Saludos. Saludo. ¿Volvemos? La próxima, claro que sí. A ver, explicate es, claro que, sí. que vas a venir. Bueno, pues muchas gracias a todas las personas que nos... Uh, hicieron el favor de acompañarnos espero no haberlos aburrido si sí hablo mucho verdad que bueno este muchas gracias chao chao nos chau. vemos, y nos la, vemos próxima la próxima semana. semana el próximo martes 7 de la noche aquí con Tere. gracias ¡Ah!